Entonces, ya ahora sí tenemos listo para comenzar a utilizar nuestro router. Vean. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a su taller de carpintería, Creaciones Barbers. Creaciones. El día de hoy, mis chingones, tenemos un proyecto bien interesante. Vean, tenemos esta rueda. Pues no, más bien no es una rueda, tiene una figura media exótica. Ahí, si gustan, pongan en los comentarios a qué se parece esta maravillosa pieza de parota. Entonces, como les digo, vamos a emparejar, y no es nada más esta, sino están estas otras dos. Así que vamos a ver qué nos ponemos a hacer. Pero el chiste es que las vamos a emparejar y ya después comentamos qué es lo que planeamos hacer. Y obviamente, amigos, como en un cepillo como el que tenemos aquí, no cabe, no podemos cepillarlo, ni enderezarlo, ni mucho menos. Voy a enseñarles cómo hacerlo utilizando el router. Vamos a hacer una guía o una plantilla. ¡Y rápidamente! ¡Comenzamos! Para nuestro proyecto, vean, mis chingones, aquí tenemos este listón de pino o triply. Y vamos a hacer la guía para este router. Es de la marca Trooper. Para hacer ese trabajo, anteriormente utilizaba esta guía, pero estaba diseñada para otro tal router que tenemos por allá. Pero ya lo estamos utilizando en una mesita para hacer las molduras y ya no queremos moverlo. Entonces vamos a hacer una plantilla diseñada para este router. Y lo primero que vamos a hacer es tomar medida de la superficie de la plancha. Yo voy a agarrar este lado que es el más angosto. Tiene 12 centímetros y medio. La vamos a dejar de 13. De 13 centímetros. Entonces necesitamos una tira de 13. Y vamos a sacar dos tiras más de 6 centímetros. Vamos a ir a nuestro mandril. Ya tenemos cortadas nuestras tiras, entonces, y tenemos la herramienta que necesitamos. Tenemos tornillo de una pulgada y media, este taladro para hacer las guías, que es lo que vamos a hacer a continuación. Estos van a ir así, amigos, en cada costado, vean, de esta manera. Esta es de 13 centímetros, recuerden, y estas son de 6. Entonces simplemente hacemos las guías y atornillamos. Si quieres dinero, ensúciate los dedos. Ahí está. Bien, 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 vean. Amigos míos, hermanos del alma. Bien, ya tenemos aquí estas dos piezas que forman parte también de nuestra guía. Y aquí van a ir. Y pues se los vamos a poner. Vamos a ponerlos en la villita.
está quedando. Ya está quedando. Ahora, a continuación, tenemos que hacer un canal por el centro, pero ya lo vamos a realizar con la misma broca que tiene el router. Es muy fácil. Vean, aquí va a ir el router. No lo dejamos muy ajustado, le dejamos margen de medio centímetro. Ya está aquí el canal, lo hicimos con esta broca, 3/8. Ya si un día necesitamos, como para más avance, a lo mejor una más ancha, pues podemos ampliar el canal aún más, ¿verdad? Como lo necesitemos. Ahora viene lo bueno, mis chingonas. Vamos a emparejar estas piezas que les comenté en un principio. Depende del grosor de la pieza que vayamos a enderezar, o a emparejar, o a cepillar. Así necesitamos las piezas que van por los costados. En este caso, vean, aquí pasa justo por encima de esta parte. Entonces estas vigas, estos pedazos de vigas nos vienen de maravilla por ese motivo. Entonces vamos a utilizar estas, porque también eso es importante, tenemos que asegurar estas piezas. Si es necesario, con alguna prensa o hasta con algún tornillo, las sujetamos. Vean, amigos, aquí le colocamos este aumento porque llegó a pegar nuestra guía, pegaba aquí en esta parte, entonces queremos que fluya sin ningún problema. Y también por el motivo de que no alcanzábamos a cortar todo, también con estas tablas nos van a ayudar para allá. Y esto, amigos de la carpintería, como yo siempre les digo, es buscar soluciones a los problemas que se nos enfrenten. Aquí no preparamos el video para que quede 100%, lo hacemos a como vamos necesitando en nuestros proyectos. Así es como lo hacemos. Vean, entonces ahora sí tenemos listo para comenzar a utilizar nuestro router. Vean. Bien, fíjense cómo vamos avanzando. Así es este tipo de trabajos. Y aquí le damos y le damos hasta que lleguemos al otro extremo. Y esta parte podrida que se mira aquí del lado de afuera, que yo creo que se la vamos a quitar, que se llama floema. Me lo acaba de decir un ingeniero forestal, al cual le agradezco mucho. Y la parte de adentro, que comúnmente la conocemos como corazón, se llama gilema. Estamos aprendiendo cada día. Bien, vean, nada más, amigos míos, ya quedó. Ahí está. Vean qué bonito está quedando. Tiene una figura media exótica. Yo tengo unos planes por ahí de qué hacer. Díganme ustedes para qué se les antoja y lo hacemos. Entonces, ahí no se les olvide dejar su valiosísimo like, su comentario, ¿qué les parece? Aquí nosotros pues tenemos mucho más trabajo por este lado, vean. Tenemos que dejarlo bien parejo también por acá. Nada más vamos a nivelar y a ponernos a trabajar. Bueno, pues esto es todo por hoy. ¡Listo!